muchas gracias por venir. Vamos a intentar ser lo más breve posible, sobre todo porque luego también tenemos la plenaria parlamentaria y nos tendremos que ir. Están conmigo Sebastián Franco, del Summit, y Marina Albiol, Izquierda Unida, Izquierda Plural, y bueno, que el mismo Juan Crespo de Podemos. La idea de esta rueda era presentar las movilizaciones que se van a realizar en varias ciudades europeas el 28 de mayo, coincidiendo con una movilización, sobre todo para intentar poner encima de la mesa y de la agenda política Europa, ¿no? Yo creo que lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo es la Europa de la Troika, la Europa de unas instituciones xenófobas, racistas, cada vez más autoritarias y que solo parece que exista un plan, el plan de la austeridad, que como hemos visto, sobre todo en los pueblos del sur de Europa, lo que han generado es cada vez más desigualdad, más pobreza y sobre todo más padecimiento para los de siempre, para la clase trabajadora y para las clases populares. Por eso creemos que es necesario levantar un plan diferente para Europa, creemos que es necesaria una rebelión democrática en Europa. Yo siempre lo he dicho, que es necesario que un 15M pase por encima de esta Unión Europea, y creemos que además va a ser un elemento central y debe ser un elemento que esté muy presente también en la próxima campaña electoral que se va a iniciar en el Estado español. Cada día comprobamos que gran parte de nuestros problemas cotidianos se llaman Unión Europea, gran parte de la solución a esos problemas se llama construir una Europa diferente, y con esa idea salimos este 28M. Sin más, le doy la palabra a Sebastián Franco. Buenos días. Bueno, desde aquí, desde Bruselas, hemos querido responder a esa convocatoria lanzada desde Madrid en febrero, porque nos parecía muy interesante esa propuesta de construir a nivel local una resistencia a estas políticas europeas, y por eso una coalición un poco diversificada de asociaciones, redes europeas, colectivos belgas, españoles, asociaciones, ONGs, bueno, han querido lanzar esa plataforma, y que vemos ese 28M como un primer paso hacia la construcción de una plataforma que podría tener como objetivo tres objetivos que para nosotros es importante ahora. Es uno, debatir las estrategias y los debates políticos sobre la Europa, porque nos parece que falta todavía en los movimientos, en las organizaciones, mucho debate político sobre esa cuestión. Tenemos divergencias que tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos también que construir sobre nuestras convergencias. Entonces, para nosotros el primer paso es ese. Entonces, por eso el 28 vamos a hacer una asamblea a las 2 en el Mont des Arts, que es donde se están organizando las Nuit Debout de Bruselas. Entonces, nos parecía ahí ser un sitio muy importante para abrir ese debate. El nombre del debate es In or Out sobre la Unión Europea, un poco de manera provocativa, y el hashtag del día es Brexit, como para mostrar que Bruselas puede salir de la Unión Europea, entonces, pero es más bien una provocación para abrir el debate, para que hablemos de lo que quiere hablar la gente sobre Europa. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo es coordinar también todas las iniciativas locales que trabajan en Bruselas, porque en Bruselas hay muchas redes, colectivos, asociaciones que trabajan tanto a nivel local que sobre cuestiones europeas, y nos parecía muy interesante que todos esos grupos se hablen y hablen sobre la cuestión europea. Para hacer que Bruselas sea un sitio donde se habla de Europa, se habla de Europa de manera crítica, y que también podamos, y es el tercer objetivo, acoger todos los grupos colectivos que quieren organizar actividades en Bruselas por ser sede de las instituciones, y que nosotros podamos ser un punto de referencia para esas organizaciones y podamos ayudarles a venir a, digamos, a organizar actividades. Entonces, esos son los tres aspectos de ese día. Y concretamente el sábado vamos a tener dos actividades. La primera es porque este sábado es también
el día puertas abiertas de las instituciones europeas, entonces fue como una oportunidad que no podíamos perder. Entonces vamos a estar presentes con un grupo, porque hay actividades alrededor de las instituciones, y nosotros vamos a llegar con nuestro mensaje diciendo, bueno, este día está abierto para ustedes ciudadanos, pero la mayoría de los otros días están cerrados para ustedes y al contrario están abiertos para los lobbies de las grandes finanzas e industriales. Entonces es como un juego de palabras para decir que hay solo un día abierto para la ciudadanía y los demás están cerrados. Entonces, bueno, esos son los elementos del 28M aquí en Bruselas. Pues si tienen preguntas, digamos, las citas son 10:30 en el punto Rond-Point Schuman y a las 2 de la tarde en el Mont des Arts aquí en Bruselas. Aprovechar también esta rueda de prensa para hacer una llamada a la participación masiva en estas movilizaciones que van a tener lugar el 28 de mayo, movilizaciones que están siendo organizadas por diferentes organizaciones políticas y sociales en toda Europa, que se están organizando, bueno, junto al Plan B, desde las jornadas que hicimos en Madrid y salió esta convocatoria, pero también en el Estado español están participando las marchas de la dignidad, por tanto, unas movilizaciones, como digo, que están siendo organizadas por una multitud de organizaciones, porque bueno, la realidad es que aunque últimamente solo se habla de Venezuela y de la situación en Venezuela, donde sí que se está sufriendo una crisis para la mayoría de la población, es en Europa y es concretamente también en el Estado español. Hay que recordar que el 40% de las personas desempleadas del Estado español no tiene ninguna cobertura económica, que hay casi 1 millón de hogares que no tienen ningún tipo de ingreso, que la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo 30%, que los empleos para la juventud son precarios y no facilitan un proyecto de vida de futuro para los y las jóvenes en muchos países de Europa, y que en el Estado español la tasa de pobreza se sigue situando en el 30%, ¿no? Por tanto, la recuperación económica evidentemente no ha llegado a las clases populares en Europa, no ha llegado a las clases populares en el Estado español, y por eso entendemos que hay que seguir saliendo a las calles y movilizándose pidiendo condiciones de vida dignas para la mayoría. En Europa seguimos sufriendo las consecuencias de estas políticas de austeridad, que no son otra cosa que el saqueo de nuestros derechos y el saqueo de los bienes comunes, unas políticas de austeridad que están siendo impulsadas desde hace ya años por las instituciones europeas. Y bueno, ahora hemos visto también esta semana cómo Rajoy le envió una carta a Juncker prometiendo más políticas de austeridad, más ajustes, más recortes, si ganan las elecciones. Digamos que esa carta de Rajoy a Juncker, que es el programa oculto del Partido Popular, por tanto sería lo que nos espera si el Partido Popular gana las elecciones, que evidentemente no va a ser así, ¿no? Y vamos a trabajar para que no lo sea, pero lo que están diciendo es que si ganan las elecciones lo que va a haber es más recortes, más recortes laborales, más pobreza, más miseria y más desigualdad. Por eso creemos que es importante llamar a estas movilizaciones del 28 de mayo, también en el marco, como decía Miguel, ¿no?, de construir otra Europa, una Europa democrática, una Europa solidaria, una Europa feminista. Seguimos saliendo a las calles también para impugnar esta Europa que condena a migrantes, a refugiados y a refugiadas a no poder entrar en nuestro continente y a negarles esa posibilidad de tener un futuro y una vida en dignidad. La misma Europa que está negociando un tratado con Estados Unidos, el TTIP, que también va a suponer avanzar en esas políticas neoliberales y de recortes y de castigo para las clases populares. Y bueno, ese es el marco en el que situamos las movilizaciones del 28 de mayo. Entendemos que la única manera que tenemos de seguir defendiendo nuestros derechos y de conquistar nuevos derechos y de trabajar por esa, bueno, digamos, por ese proceso constituyente europeo, ¿no?, que estamos reclamando, es salir a la calle, es organizarnos, y es que el 28 de mayo se llenen masivamente las calles de muchísimas ciudades de Europa de personas dispuestas a exigir nuestros derechos en las calles. ¿Tiene alguna pregunta? Yo creo que
depende. En el Estado español, la movilización, tenemos el convencimiento que va a salir bien. Tanto en cuanto ya hay más de 40 convocatorias diferentes, ¿no? La idea que teníamos cuando se lanzó esta convocatoria, que luego coincidió con una convocatoria que ya tenían hecha las marchas por la dignidad en el Estado español, nuestra idea era ir poniendo las primeras pasos, primeras piedras de lo que debe ser ya un proceso común que se debe ir construyendo poco a poco. Para nosotros no es una meta finalista la movilización del 28, sino una etapa más, ¿no? Yo creo que eso es muy importante dejarlo claro. Con esa intención es con lo que se ha hecho. Eso nos ha permitido que ha habido, por ejemplo, del Plan B, más de 80 presentaciones desde las jornadas de febrero en Madrid, más de 80 presentaciones en Madrid, pero también hemos hecho múltiples debates y espacios de coordinación con otras organizaciones o con otras plataformas como DIEM, como Blockupy, como Alter Summit y demás. Nos ha permitido también ir haciendo diferentes espacios de coordinación, eventos que yo creo que son muy importantes, no para el 28, sino para lo que venga después. Y en medio de eso nació algo que se llama We Debut, que yo creo que ha cambiado gran parte de lo que entendíamos en Francia, ¿no? Parecía que en Francia no pasaba nada y de repente estamos al borde de una huelga general muy importante en Francia, que es una de las piezas fundamentales que le quedaba a la Comisión para aplicar, y a la Troika para aplicar medidas de austeridad, y que en este caso las estaba aplicando el Partido Socialista, ¿no? Con lo cual, esa respuesta que estamos viendo en Francia, yo creo que hay que sumarla a un conjunto de respuestas que se han visto hasta ahora, se estaban viendo solo en el sur de Europa, y que va a ir, creemos que, escalando y siendo la verdadera freno o la verdadera alternativa a las políticas de austeridad, las plazas y las calles. ¿Sobre Bruselas o sobre la movilización? Bueno, en Bruselas lo vemos como modesto porque se ha lanzado tarde la convocatoria, pero como dijo Miguel, es un primer paso y lanzando esta iniciativa vimos que hay mucho interés en esa dinámica de construir localmente cuestiones europeas y para nosotros nos parece muy importante trabajar eso, pero sabemos que nos va a tomar tiempo y hoy en día hay varias iniciativas a nivel europeo, como puede ser DiEM, como puede ser Plan B, como ya han dicho Blockupy y todo eso, que están madurando y viendo cómo se hacen lazos siempre más fuertes, pero hay dificultades concretas de organizarse a nivel europeo y de organizar acciones a nivel europeo. Entonces tenemos que sobrepasar esas dificultades organizativas, yo diría, más que política. Bueno, hay política y las dos, entonces tenemos que trabajar sobre eso, doble aspecto, y por eso estamos trabajando